Bienvenidos a los que os acabáis de incorporar. Me he encontrado aquí sola, la Nogara, no sé dónde se ha metido. ¿Dónde se habrá quedado esta mujer? Claro, ya habrá visto la bandeja de canapés que nos está esperando fuera y estará atracón, atracón, y luego dice que adelgaza 8 kilos, guapa. Pero bueno, en fin, pues nada. Todo el puto día, la coño Nogara, la coño Nogara, la coño Nogara. Parece que no hay más, coño. ¿Qué, es que no hay más gente que la Nogara en Torrelavega o qué? Pues claro, hija, hay más gente en Torrelavega, ¿eh? ¿Seguridad? No, seguridad ni nada. Ya estoy yo con el de seguridad y le he dejado cao. Le he pasado un poquito la braguita así por la cara y ha volcado. A tomar por culo. ¿Y tú soy la nueva presentadora. Soy la nueva presentadora. Cariño, es que han dicho que la anterior estaba muy gorda y vestía muy mal. Y me han dicho, tú, Carmini, tienes que ponerte guapa y venir pues para un programa como este de actualidad, nuevo, innovador, aquí en Torrelavega. Y he dicho, pues me pongo mis mejores galas. Carmini. He ido a bajar chilú y mira lo que me he comprado. Mira qué guapa. ¿Qué? Igual vas guapa tú. Mírame, hija. Yo más bien que guapa. Mira, cariño, mira. La cámara me quiere, me desnuda, me adora. Mira. Yo más bien que guapa te veo llamativa, ¿eh? Pues yo. Y un poco poligonera y choni. ¿Quién? Ah, choni sí. Choni sí, hija mía, sí. Tienes el perfil típico de gran hermano. Mira, guapa, tú de perfil no critiques a nadie porque, como dice la Gorka, como estornudes, tiene la muerte el loro. Te clavas la nariz y a tomar por culo, para Río Cabo. ¿Eh? A Río Cabo y te subimos flores de plástico. Pero a ver, estas. A ver, cariño. ¿Tú que estás liada con la Nogara? ¿Tú sabes quién soy yo? ¡Lista! No sé quién eres. ¿Quién soy yo? Es lo que quiero saber. ¡Petarda! Llamativa, poligonera, barrio bajera. No, mi barrio no está bajo, guapa, ¿eh? Mi barrio está bien alto. Bueno, alto, debajo la Solvay. Yo soy de Requejada, yo soy vecina toda la vida. Claro, a ver cómo explico yo a la tonta esta. Claro, seguramente que esta. Y los televidentes estos que nos están viendo. Televidentes, ¿vosotros sabéis que la Nogara...? Lo sé yo. Yo soy la única mujer, porque yo soy mujer de verdad. Ya me veis, mirad. Hasta chocha tengo. No como ella, que se cree que tiene chocha. Y no tiene chocha, no tiene chocha. Que tiene pito, que le pone para atrás. Que no sé para qué le pone para atrás, porque yo fui novia suya con 16 años, que me desvirgó en la cantera de Solvay. Allí me desvirgó fuerte, así. Por favor. Así. Pili, no digas nada, que te veo venir. ¿Vale? Que sí, que yo fui novia. Ay, Carmina. Este no es Nogara. Este es mi exnovio, el Manolín de Requejada, hija. Pero siéntate y cuéntanoslo. No, yo no me siento porque me han dicho que la televisión de sentada parece más gorda. Y yo hago como la Maritresa Campo, con mis tacones bien altos y andando todo el día así. Mírame. Llevo 5 días viendo qué tiempo tan feliz. Mírame. Mira, ay, hay una humedad aquí, chica. Ay, pero mira, qué poderío, mira. Hala, mira. Ay, esto para el de realización le tiene que joder los oídos de cojones. Perdóname, Cari. Mira, fíjate cómo es la tecnología, ¿eh? Yo me acuerdo cuando yo empecé que los micros eran así grandes y te lo ponía aquí y ahora te pones así chiquitín. ¿Y tú quién eres entonces, hijuca? Yo soy Nené. ¿Eres Nené? Nené. Sí, un poco cara gangosa. Me voy a sentar, venga, que me has convencido. Ay, qué bonito que nos ha puesto aquí las esquelas y todo, ¿eh? Qué bonito. A ver, espera, que yo también esto lo he ensayado, ¿eh? A ver, hija, entonces, ¿ya te han contado los de realización que la que se queda con el programa soy yo? ¿Sí? ¿No hay laca? ¿No tienes laca por ahí, hija? Espera. A ver, que me veo allí. ¿Cuál es mi cámara? Ah, esta. Perdona, Cari, dejo estar. Hay 16 cámaras mirándome a mí. A esta tienen una de estas así, una Samsung chiquitina, que ha venido su prima, la del pueblo, y la está grabando. Suficiente, Cari, con una me entra. ¿Con una te entra? No. ¡Ah, ya sé quién eres tú! ¡Oh! ¡Ah, si tú también eres un invertido de estos como la Nogara, ¿no? ¿Yo? ¡Ah, yo también! No. ¡Ay, tiburón, amiga, eh! Ya sé quién eres ya. ¡Ay, qué susto! Pensé que también tenía yo tiburón. Que no, que esto es pues el cable, la tecnología. Pues pero todo. Bueno, cuéntanos... ¡Ay, mira qué bonita la imagen en cámara! ¡Ay, qué bonito que parece que...! Espera, que me corre un poco. ¡Ay, que no! Hija, pues me pongo a donde me ponga, que te quites. Ponte para allá. Así. ¿Qué esto? ¿De qué estábamos hablando, hija? ¿Pero tú qué haces aquí? ¿Tú eres la que limpias? No, a mí me ha mandado... A mí la gran Nogara me ha dicho, maricón, vente conmigo esta noche. Y yo he venido y me encuentro con este circo. No sé. Cari. A ver, paséate un poco, hija, a ver si vales para algo. Yo... Paséate un poco. A ver, ¿qué quieres que me pase? A ver. Mira, hija, ya te he dicho yo de dónde soy, que soy de pueblo, ¿vale? Y yo de otra cosa no entiendo, pero de ganado entiendo mucho porque el difunto, mi abuelo, tenía ganado, de ganado aquí en Polanco. ¿Qué, vale? Hija de la... Eres igual que una charolesa a punto de salir a toro. ¿Qué? Igual. Te veo así, mírala. Si es que tiene la vulva haciendo pus. No, hija, no. Siéntate. No, quieta. Siéntate. Estás muy mona para estar detrás de la cámara. ¿Y tú no sabes grabar?
No, cariño. Porque necesitamos a una que se suba a la grúa y luego ya la empujamos y que se mate. Hacemos una serie así. Ay, qué bueno, ya lo veo, ¿eh? Homicidios en Vegamisión. Nogara, por favor, ven. Que la Nogara, ¿sabes con quién está? Con el de seguridad. Ah. La he visto yo, que yo antes te he mentido, te he dicho una mentirijilla, pero está con el de seguridad. No lo quiero decir porque como está la hermana, o sea, mi excuñada. ¡Mamen, hija, hola! Vale, pues es que no lo quiero contar, pero es que la gusta a ella. El comer la gusta, pero ahora como está a dieta, todo el día chingando, todo el día chingando, todo el día chingando. Entonces, claro, ella yo creo que quiere hacer la dieta del caballo. Tú tienes la cara del caballo. Sí, sí, te veo. Bueno, entonces, ¿qué te pasaba a ti, hija? Yo, mira, yo te voy a contar, ¿vale? A mí me llamaron de Telecirco, ¿vale? Para hacer un programa muy bonito. Y me dijeron, tú vas a entrar todos los días a las 6 y media de la mañana, nos friegas el plató y luego ya te marchas. Claro. Ah, entonces, que eres claro, la limpiadora. Entonces ya me cuadra más, cariño. Ah, pues yo no lo había visto así. ¡No! ¡Ah, sí, que sí! Mira la que observadora ella. Bueno, te cuento, que es que me han dicho que tengo mejor este ángulo. Más que nada por no verte. Horrorosa. Estoy cómoda, ¿eh? Y eso que no me he puesto ni faja ni nada, estoy cómoda. Que entonces esto, que yo iba a ir allí, y pero claro, me vieron, porque claro, yo tengo mucho arte con el mocho. ¿Vale? Yo toda la vida he llevado mi mocho para todos lados. Entonces claro, me vieron con tanto arte con el mocho, que me dijeron, niña, te vamos a poner aquí. Y me cambiaron. Pero luego me llamaron de aquí, de Vegavisión, y me dijeron, oye, mira, que para fregar, todo esto no hace falta. Pero los baños sí. Ah. ¿Vale? Entonces claro, a mí me gustan claro, mucho los baños. Los bajos, ¿no? Y por eso me suenas tú tanto. Todas las áreas de servicio. Mira, ay, lo que me acabo de acordar yo también. ¿Sabes dónde empezó el Anogara? Allí, al lado, en el centro comercial este, que como no nos paga publicidad, no lo voy a decir porque yo sé mucho de televisión, ¿eh? Las marcas y todo, se pone así y no se ve. Luego ya tú ves médico de familia y se ponía así la leche. Esto todo se veía aquí, el puleva. Pero nosotros, como no nos pagan, pues no lo ponemos. Entonces, pues iba allí a las puertas de los baños. Y se ponía detrás. Y detrás de las puertas ponía... Mario Luis, llámame. Claro, cuando aquello, claro, cuando la Nogara era joven, porque la Nogara es vieja, ¿eh? Dice que tiene 34, del 80. En el 80 ya había hecho la mil y el maricón. Lo que yo te diga, guapa. ¡Ah! Que me corro. ¿Qué esto? ¿Qué te digo? No, que es que me voy para allá. Espera, es que en televisión me han dicho que es todo mentirijillas, pero yo soy, pues, muy auténtica, yo soy como el agrado. Entonces, ¿qué te estoy contando? ¿Qué esto? ¿Qué querías? Saber quién eres tú. Más chicha de aquella. ¿Más cuando... chicha, maricón? Pues como no me quité las bragas. Cuando conociste. ¿Y entonces, chicha, tienes chocho? Cuando conociste a Manuel, a Manolete. Pues a Manuel le conocí yo. Pues mira, iba yo un día subiendo a la cantera a coger moras con un hermano que tenía yo allí. Iba él con la mamen y con Sara, su amiga Zara, que vivían allí siempre juntos. Entonces iban ellos allí para adelante y cogí yo y le miré y me miró y algo surgió. Y nos fuimos detrás de las moras y nos pusimos como cerdas a comer moras. Claro, éramos muy niñas, teníamos 10 años, todavía no habíamos descubierto nada. Pero claro, luego ya, pues otra vez, y luego, pues... Pero claro, es que eso, como estamos en horario medio protegido, pues yo no sé si se puede contar los bordos... Nada. Él a mí, pumba, no me hizo, pero lo intentó. Pero ya noté yo, digo, uy... Digo, pero claro, yo, claro, tú imagínate a mí, con 13 años, que me intentó desvigar. Era yo, bueno, un coñito en flor. Tenía yo aquello así, prieto para él, y él cogió, lo vio y salió corriendo el maricón. Se fue hasta la iglesia de Polanco sin parar. Entonces yo ahí dije, ya digo, este es maricón, o yo me lavo mal y me huele. Y claro, yo me hice así, me olí y dije, niña, pues esto está limpio. ¿Algo más? ¿Y tú, amiga, cuándo te empezaste a sentir mujer? Yo cuando me empecé a sentir mujer, yo creo que nací ya sintiéndome mujer, Cari. Sí. ¿Y ahora te sientes mujer? Ahora tú y yo sí. ¿Y te sientes guapa? Por supuesto. Y poderosa. ¿Y tus padres te hablan? Sí, por WhatsApp solo, ¿eh? Mira, es lo único bueno que tiene la Carmina. La Carmina es mi madre, ¿vale? Es que mi madre se llama... Mira, mi madre y mi suegra se llamaban igual. Y mi cuñada, la mamen, todas Carminas, hija mía. Es un Cristo, en esta familia somos 500.000. Porque claro, yo con mi madre... O sea, con mi madre no, con mi esto no me llevo. Es tonta, maricón, estate quieta, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Estate quieta. Que ya voy. A ver, es que me ríen. Pues eso, que es que las Carminas, éramos tres. ¿Vale? Ya se me ha olvidado lo que te iba a contar. Ahora sigue tú. ¿No es también aquí la lista? Pues esto. Que no, Mari, que esto. Que éramos tres Carminas en casa, ¿no? Sí. La esto, la otra y la otra. Y luego ya venía el Manolín. Y claro, pero Manolín conmigo no se habla. Manolín, bueno, claro. ¿Sabéis quién es Manolín? Claro. La señora aquella de rosa, ¿quién es? Doña, ¿está usted bien, hija? ¿Qué la pasa? Espera. ¡Ay! 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 ¡Ay, que se me oye! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, que mira, que esto es! ¡Ay, me recuerda a mí! Mira, no me dirás que no tengo... Me estoy viendo allí y soy igual que la gemio.
Mira, ¿eh? ¡Ay! 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 ¡Hola, corazones! Bueno, que sale la otra, pero bueno, que me coma el coño, ¿vale? Voy a ver quién es la de Rosa. Doña, ¿quién es usted? Buenas noches, ¿qué tal está, hija? ¡Ay, que se churra la vieja! Doña, ¿está usted bien, hija? Nena, ¿qué le pasa a la doña? ¡Cansancia! ¿Está borracha? Doña, pero no beba. ¿Qué ha bebido, hija? ¿Se ha puesto usted la letena lady? Mira, por lo menos el chochete le trae. Usted, espera, si yo te... ¿Cuántos tengo, hija mía? Parezco un presidente de un meeting. Caballero, ¿usted cómo está? Yo bien. Bien, bien. ¿Estás guapo, eh? Sí, sí. ¿Estás guapo, eh? Sí, sí. Mira, este nos va a patrocinar un gimnasio, mira. No, la cosa es que está duro. Igual está hinchado. Que se ha subido para arriba. No, que no se suba. Ay, ay. ¿Has visto, hija? Hay que hablar con el público para que el público, pues, te quiera. Lo que pasa es que, ¿sabes el miedo que tengo yo? Cuéntame. Ahí estás. No, se lo voy a contar a la cámara que no me oigan. Ahí estás. Me has atraído la novada. Sí, porque, claro, yo tengo un Facebook de eso falso y un Twerty. Twerty no. ¿Cómo era esto? ¿Un qué? ¿Un Twitter? Twitter no. Bueno, un Argo, un Bacala, un Manjum, todo esto. Tengo yo para espiar al Manolín, porque... fotos y la tienen puesta con esto, como se dice, de lo que la sigue. Estos que te siguen mucho, ¿quién son? El Twitter, fans. Estoy tonta como un Twitter. Perdonadla, que guapa y consumió todo. Pues eso, que tienes hasta un club de planes. ¿Te puedes creer? Pero bueno, ¿para qué hemos venido aquí, niña? Hemos venido a hablar del corazón, ¿no? El corazón, yo el corazón le tengo como la barriga, muy grande. Muy bonito, a ver. Pero nos falta gente, Cari, ¿no? Espera un poco, a ver. A ver. Temas de actualidad. Mira, a mí siempre me gusta mirar de los periódicos lo único que dice la verdad. Las necrológicas. Ay, qué cruel. ¡Ay, maricón! Estaría importante, ¿eh? Me estoy trabando aquí con esto. Mírala. ¿Esto es una esquela? Sí. ¿Quién se está tan fea? ¡Ah, espera, que no, que son dos páginas! ¡Ah! ¡Ya sé quién es, Mari! ¡Mírala! Sí, claro, sí. Es que 18 nombres, la hija puta. ¡Ah! La Cayetana. No, es que yo la conocí, ¿eh? Sí. Fuimos juntas a las monjas a Polanco. Ah. Sí, que la hija... Ella tiene el apellido este, el Windsurfing, o como se apellide esto, pero no, que ella estudió en Polanco. Era de Rumoroso, la fea de ella. Pobre, ¿eh? Que para descanse, que yo la quería mucho, ¿eh? Muy buena gente. Buena a mí gente, me da mucha pena... El marido. El marido, ¿verdad? A mí me da muchísima pena el pobre. A mí me pobre. Da mucha pena el pobre. Porque claro, realmente la quería, ¿eh? Los hijos son los que estaban en contra. Porque los hijos querían chupar todo. Chupar y para mí. ¿Son maricones como tú? No sé si eran maricones o no. Es que los maricones todavía están pensando en chupar. No, pero ¿sabes lo que me da a mí mucha pena? Que claro, porque es que... Claro, yo me he quedado viuda porque después de lo de Nogaré me casé. Y estoy viuda. Y me han quedado 225 euros de paga. Y claro, el pobre hombre este le han quedado 80 millones de euros. Y claro, le pregunto yo, ¿y tendrá para comer este mes? Seguro que no. No sé, a mí me da mucha pena, ¿eh? Yo creo que realización, vamos a poner aquí una cuenta, ¿vale? Del Caja Cantabria, la 2066-2930 y el número de cuenta el 02-00-25-36-44. Y ahí vamos a meter dinero para este pobre hombre, ¿vale? Porque es que hay que quererle, porque es que el pobre, pues eso. Ay. ¿Tú crees que chingarían? No sé, chingar no sé si chingarían, pero hacer la compañía se lo hacía, Cari. En eso consistía, ¿no? No sé, hija. La hacía compañía, la cuidaba, la quería... No, claro, es que tú... No, es que mira, no es por ser mala, pero ya que me has preguntado, yo te lo cuento. Tú mira cómo tiene la boca de arriba. Imagínate el chocho. Ay, por favor, yo no puedo imaginar. Ay, hace falta un gato hidráulico. Oye, ¿sabes lo que te digo? Que no me gusta hablar contigo, ¿eh? Oye, ¿alguien del público quiere hablar con nosotros? A ver, vamos a buscar candidatos. ¿Quién viene a hablar con nosotros? El chico guapo. ¿Chico guapo? No. El de abajo, el de la primera fila. ¿El chico guapo no era este? No. El de la primera fila. Cari, ¿cómo te llamas, vida? A ver, hágame por aquí, para que te se oiga. Alex. Muy bien, hijo. ¿Quieres salir un poco con nosotros? Sí, tú quieres allí, entonces. Hombre, no tienes que te quieres poner ya en el sitio de la gorda. El sitio de la gorda le he dado yo, ¿eh? Y ahora aquí, ya ¿cómo viene ella? ¿Cómo es guapo? Se ha echado un farandón a tomar por culo y me quita el sitio. ¿Yo me siento aquí? Ah, ya va para allá. A ver, otra. Esta no, que nos ha depilado. ¿Esta? Maricón. ¡Esta! A ver. Esta que tiene el chocho saloso. ¿Cómo te llamas, hija? Nuria. Muy bien, ¿qué? ¿Pero ponte de pie para venir conmigo?
Ah, que eres así. Estás muy guapa de pelo. No digas que estás peinado. Ay, yo me quiero poner a Odella, que voy a ser la guapa. Voy a ser la guapa. ¿Conoces a Alex? Yo te le presento, mira. Alex Nuria, Nuria Alex. Que te han traído al programa para decirte una cosa muy bonita que te quiere. Que no, que ese es el maricón este, que yo no soy esta, No, 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 no. Yo no soy. ¿Conocéis a esta? Pues presentaros, porque yo a mí no me cae bien. Encantada. A mí no. Mira, me tiene el pinganillo este. Encantada. Muacas, muacas. Se nota que el astillero, hija, es falsa besando. ¡Oh, qué le da! Encantada. ¿Cómo se estropean los cuerpos, hija, Ay, ay, ay. Con lo que ha sido, Ay, 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 ay. Pues eso, que de qué vamos. A ver, ¿qué viene aquí? Hombre, pero esto no lo cierres, que esto es para leerlo. A ver, ¿qué pone aquí? Primera visita después de 15 días. Espera, que no leo bien. A ver, marica, no, visita, a ver, después que de no, 15 ¿sabes? Días. Es que se han equivocado porque nos han traído. De Kiko la... Rivera e Isabel Pantoja. Pero qué coño va a ser este Kiko Rivera, maricón. No vamos a hacer publicidad de la revista que es, pero míralo. Es el George Clooney. Oye, el George Clooney. Ay. Una cortesía para nuestros clientes. O sea, ¿el George Clooney ha ido a visitar a la Pantoja? Yo creo que no. Del no. Banco Sabadell. ¿Será que la han avalado? Te ha pintado, Cari, Te ha pintado esta cerda, Se maquilla como una puerta. Mírame a mí, mira. Un poquito de gloss, un poquito de máscara de pestañas y como una muñeca. Claro, patrona, eres poderosa, la chochona, Cari. Soy poderosa. Poderosa. Muy sencilla, sí. Poderosa. Pero poderosa. Bueno, pero ¿qué hemos venido aquí? ¿A criticarme a mí lo guapa que soy o hablar del corazón? Hablar del corazón. Pues esto, vamos a ver. El corazón tiene ventrículo, arteria... y venas. Bueno, pues ¿de quién quieres hablar? Tú he leído yo en tu Twitter, que eres un poco friki, que te gusta mucho Gran Hermano. Ay, me encanta, me apasiona Gran Hermano, Cari. Pues muy bien, vamos a hablar del apareamiento de los obuco. ¿De qué? El apareamiento de los obuco. O sea, de un poquito de cultura general. No, porque vale. Luego dicen, no, es que los maricones solo saben decir tacos, luego como la Nogara, que solo sabe decir tacos, eructar y tomar calimocho. No, los maricones también tienen que tener así, pues un poquito de educación. Entonces vamos a hablar del apareamiento de los obuco. ¿Los obuco qué tipo de animales? Pues si se aparean mamíferos, ¿no? No, pero también las gallinas y los gallos también se aparean y son ovíparos. Es que yo de animales no entiendo. Anda, guapa, que me han contado a mí que te has hecho tú cada cosa por ahí. Bueno, que esto. Amiga, ¿a ti quién te gusta del panorama artístico? La Pantoja. Ah, pensé que ibas a decir mi amiga la Nogara. ¿También? No, no, ya no lo digas, porque si no te cae bien la Nogara, ya somos muy amigas, Muy bien, hija, muy bien. Estás muy guapa. Entonces, ¿tú estás a favor de la Pantoja? Sí. Muy bien, hija. Con esa cara... Chicos. Muy bien. Esto. ¿Y tú, Alejandro? Yo no. ¿Tú no estás a favor de la Pantoja? No, a ver, no es que esté a favor de la Pantoja o no esté a favor de la Pantoja. Lo que creo que no ha sido justo, lo que la condena que la han puesto me parece que no ha sido justa. Es decir, darle 2 años a una persona que ha trincado lo que ha trincado ella y después derivar eso en que ese ejemplarizante, el que al final haya tenido que entrar a la cárcel por no pagar una cantidad de dinero que probablemente tenga, aunque diga que tiene que vender tantas cosas. Qué bien habla este chico, No, pero demasiado. Me le pido para Reyes. Sí, ojo, pues como te hablas de maricón, no comí la fruta, guapa, No, por eso digo que no es que no esté en contra ni esté a favor, sino que creo que está donde debe de estar y donde creo que mucha gente cree que tiene que estar. ¿Cuál? Sí. Pues no, tenía que estar con la novia esta. A ver, mira, yo os cuento, ¿vale? Porque yo también, yo he sido de todo. He sido albañil, he sido carpintera, he sido fregadora, pero también he sido lesbiana. Sí, porque una vez dije, bueno, ¿y por qué la Nogara se volvió así como un poco maricón? Pues yo dije, pues me va a comer un día un coño. Y claro, yo ahí, pues entendí el romance que estuvo esa señora. Me gustó. Pero eso, ¿por qué lo dices hablando de la Pantoja? Porque queda un poco raro. No, porque yo no quiero dar nombres, porque claro, luego me ponen a mí un pleito. Claro, luego yo no quiero ser yo como los del Sarvam y todo esto, que les ponen pleito. Yo no quiero dar nombres. Pero, pues me vuela a mí a conejo así, pues al monte. Esto no, ¿me entendéis? ¿Por qué lo comía? Entonces, que tenía que estar debajo de los pinos. En vez de la cárcel. Tú dices, Nuria, que no, hija, no, que no. Tenía que estar... ¿Dónde crees tú que tenía que cantando. Estar? Cantando. O sea, hombre, tenía que estar en la catedral del picoteo conmigo, el sábado, cantando. Muy por bien, lo menos. Claro, esto, sí, claro, ¿eh? Por lo menos. Cantar seguramente cante. Y el juicio mediático que le han hecho ya ha pagado bastante. A mí me ha gustado mucho, he visto yo en el Twitter y todo esto, una foto que sale en todas las presas esto y toda cantando de qué bien, que comemos con Isabel. Pues muy mal. Claro, pues hija, pues vete y tú. Y haciendo colas para su próximo vete concierto. Vete tú, roba algo, delinque de esto, como se dice. Y me voy a ir dentro con ella. Eso es. Por el día. Con el tamaño que tiene, pero por favor, mi pequeño del alma. Lo que hay que escuchar. Está donde tiene que estar. Muy mal. Es verdad. No, Cari, no, no, no. Que se enamoró de la persona equivocada
por supuesto. ¿Sí? ¿Que la engañó? ¿De quién? ¿De quizás? ¿De esta tía tan mala que cascó? No, Mari, del es que Muñoz. Es una serie esa que era muy buena. Del que... Muñoz. Ah, ese sí que ha trincado. ¿Tú qué sabes, niño? ¿Qué serie? Esta que era tan mala. No, la serie no. La que vivió, que luego cascó, que era muy mala. Que vivió luego cascó y era coño, muy mala. Con la primera que la comió Toto la patoja. ¡Ah, la! ¡El Paquierri! ¡El Toto! ¡Encarna Sánchez! Yo voy a ser una comunicadora como ella. Voy a llegar aquí a televisión, no voy a dejar títere con cabeza. Me voy a cargar la Nogara a esta, al de realización y a todos. A esto. Entonces. Decía ella eso. Pero esto, no, yo es que mira, yo voy a dar mi humilde opinión, ¿vale? Yo creo que todos vivimos todo lo mismo. Ah, perdonad, ¿eh? No, opina. La puta fea, está la Nogara en todos los lados, ¿eh? No es egocéntrica ni nada, ¿eh? ¿Cómo se parece a su amiga la Oki, ¿eh? Se lo ha aprendido de su amiga la Oki. Foto por aquí, foto por allí, foto por allí. A mí la única foto que me gustó hoy de la Nogara es esa. Porque no parece ella. No, ¿qué coño no me parece ella? Que parece que estamos aquí en Estados Unidos en el velatorio. Claro, maricón. Nos falta ahí la gorda de cuerpo presente. Pau, qué malvada está Choni. Hija, cada día te pareces más a mi amiga Belén Ro. Belén Ro, comentarista de Gran Hermano. Odiosa, Cari, odiosa. Tiene amiga. Uy. Tiene amiga. Esto, que entonces, que yo te decía, que ¿me dejas opinar o vas a seguir tú? No, opina. ¿Cuál es la cámara, tuya o la mía? La de mí. Pego una hostia. Sí, pero a ver qué piloto le miras al cámara, ¿eh? El que quiera. Está todo el rato mirándola así. Y claro, y se le ve ahí la rayucas así del calzoncillo, claro, está la otra así. Claro. Estoy ya. Me dicen, niña, que no miras a cámara. Y la otra tampoco mira a cámara, mira para abajo. Pero claro, como tiene la nariz grande, pues parece que mira para arriba. Pero parece tonta. Que eso, que yo creo que yo de aquí voy a salir, pues por lo menos me voy a ir pues, a Isniace, a reconstruirlo. ¿Vale? Entonces yo si hubiese estado en su puesto, que me lío con un alcalde y me da las bolsas de dinero, ¿tú no las hubieses cogido? Qué falsa que se lo está pensando. Yo me da las bolsas de dinero y las llevo pa Polanco, para el chalet que me hicieron mis abuelos. Hombre, claro, y tengo allí, y hago allí una barbacoa y todo. Pero por eso lo hubiésemos hecho cualquiera. Claro, pues eso digo yo. Entonces, lo que ahora cuenta, que paga por lo que hizo. Ya. No, han pillado a los políticos que estaban metidos y a ella la ha salpicado. Ya. Porque todo lo que ha blanqueado ha sido a su nombre. Entonces. Claro. Los dos años que va a estar en la cárcel está justamente. Que me encanta, que no quita otra cosa, que yo fui al concierto de la Pantoja y estuve en primera fila, Cari. Yo también. No vería a nadie más. Esto que entonces... ¿Y te lo pasaste bien? Me encantó. Muy bien, hija. Nunca pensaba que me lo iba a pasar yo también en un concierto de la Pantoja. Yo soy más de la Gaga, Cari. Sí, sí, sí. Sí, sí, de la Gaga. Pues como te estás poniendo, vas a ser como la Nogara, la Lady Faja. Está muy guapa, ¿eh? No, Mari, pero que por esto... Por favor, a esta chica no la podéis echar ya. A mí sabe lo que me gusta mucho... Es que es un poco... ¿Ha tenido mala suerte? Bueno, ¿qué te estoy hablando? Bueno, pues voy a hablar yo con mi amiga. Esto, amigas, corazones, esto, que ha tenido mala suerte con el amor, pero ha tenido muy buena suerte con los hijos. Sí, la Pantoja. Mira qué guapo, mira qué guapo, sí que todos. Aquí, el crío, el paquirín, desde chico. Qué papus, qué colorete. Ya apuntaba en maneras cuando decía lo de... Del alma. Claro, mira ahora cómo hace la canción esta que grabaron juntos dentro de la cárcel, que bien canta él. Esto, pero canta él. Sí, tira, anda, tira. Pues eso, que la mira de la Pantoja, pues pena no me da. Pero vamos, hija, que cuando salga dentro de 2 años, entre lo que tiene escondido y lo que va a ganar, pues ya tenía yo la hipoteca de todos los pisos pagados, hija. Es puta. La que no es puta, pues maricón. Y la que no, pues lavadora. Que esto, vamos a hablar de un tema más serio, ¿vale? Rafael, no, es que no sé para qué me compran a mí la revista del corazón italianas. Muy bien, mira, no me diréis que no sale guapa, ¿eh? Uy, divina. Mira qué guapa sale. No son de la duquesa. Pero bueno, muy guapa. Hombre, está preciosa, maricón. Sí, lo que pasa es que esto yo creo que es de cuando hizo la comunión. Tiene pinta. Y era fea la hija puta, ¿eh? El otro día lo decía a mi madre, dice, no, de joven era guapa. Sí, sí. Era la luz apagada la hija puta. Exacto. A mí me llamaron, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo recibí un Emilio de estos. Y me ponía, doña Carminín, usted puede asistir al sepelio de la señora esta. Pero claro, fíjate, yo allí digo, pues, ¿qué me pongo? Claro, fui yo y me compré una bata de cola. Sí, bonita. Con fosforitos y más fosforitos. Y la bata de cola y todo así. Y cuando llegué, cogió el de seguridad y me dijo, no me deja entrar. Me cago en su puta madre. Mía, le pegué unas hostias. La bata de cola la destrocé. Pero le pegué unas hostias al maricón que le dejé tritando. Fue allí a dos hermanas a tomar por culo a un hospital a que le cosiesen y todo. Porque claro, ya sabes que nosotros, mira, soy muy femenina, pero tengo espalda, ¿eh? Mira qué espalda, entonces le pegué unas hostias. Sí, claro. Cómo lloraba la gente, ¿eh? Sevilla entera.
Se veía entera ahí llorando por ella. Me dio mucha pena. Ha sido muy querida esa mujer. Mucho, 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 mucho. Ha sido muy querida. Sí, mucho. Queridísima. A mí me hacía mucha gracia cuando decía una amiga de estas... Mira lo querida que ha sido, que no han ido ni los reyes a su funeral. Eso mismo digo. Pero porque están desorientados los pobres. No, pero ni los antiguos reyes, Cari. Ni los antiguos reyes. De verdad. Los reyes padres tampoco. Estaban pues no, cuidando a los nietos. A mí me da mucho... Es que cuántos nietos tienen, ¿eh? ¿Cuántas muchos. Bocas tenemos que mantener, hija pero mía? Pero no llores, mujer, no llores. ¿Quién está llorando? ¿Quién llora? ¿Alguien del público que llora? La Cuca. ¿Quién es Cuca? Llorando. ¿Quién es Cuca? Esa señora del pañuelo. La señora del pañuelo. Señora, ¿está usted bien, hija? Es que quería mucho a la duquesa. Está... Ay, que era amiga de ella, espera, vamos. Me quería mucho a la duquesa. Mucho, mucho. A ver, hija, ¿está usted bien? Doña. ¿Qué? ¿Era usted amiga de doña Cayetana? ¿Era usted amiga de doña Cayetana? ¿Es usted extranjera? ¡Hello! You are... Friel... No, Frielly no, que son novio. Friel, you're... ¿La que cascó? Pero contésteme, hija. A ver. Que está en play. Conteste. Oiga, a mi madre déjela, ¿eh? Un poco de respeto. ¿Pero está usted bien? Sí. Deje de tocarme, ¿vale? Es que, mira cómo pongo a todas, ¿eh? A todas las pongo, hija mía. Que me se cae un pecho. Bueno, está bien, ¿no? ¿Podemos continuar? Luego la sacan en todos los zapping, ¿eh? Dicen, una vieja con cara de urraca descojonándose en un programa de maricones. Mari, es que va a hacer esto el sacabose. No lo veo. Disculpen, Ay, es Ginebra. Hombre, a ver. Me cago en su madre. Ginebra. Ginebra pura y dura. Bueno, pues me gusta mucho que hayáis venido porque por lo que habéis hecho os habéis quedado en casa, ¿eh? No, la verdad es que sí, sí. Lo que hemos hecho, ya, hijo, pero claro. Es allí. No, pero aquí sí. También quedáis muy monos, ¿eh? Hablas mucho. Sí, ah, vale. Demasiado. Con lo que me ha costado la peluquería y todo. Pero bien, Cari. Yo hablo muy bien, sí. A mí me pasa, mira, hablando otra vez de ella, a mí me pasa como a la duquesa. Parece yo hablo mentira, 10 idiomas. Parece mentira no que entiendo ninguno. Parece mentira que ya se está liada con la Nogara. Pero no hablábamos. Nos subimos allí a la cantera, teníamos una caseta de madera. Qué bonito, ¿eh? entre dos eucalitos. Tienes que dejar de vivir en el pasado. ¿A que sí? Sí. Muy bien. Que vivir en el y ahora, ¿quieres salir conmigo? Carmelina, ¿a qué se dedica? Mira. ¿Estás casado? Sí. Ay, qué bonito, hijo. No he invitado a nadie, pero me casé. Pues tu novia es un poquito bruta, ¿eh? Como taraña, no, es que ¿eh? Tengo tres gatos. Tía. Mira, esto va a ser maricones, heterosexuales y zofílicos. Tenemos de todo hoy en el programa, ¿eh? Sí. Claro, yo me preguntaba que por qué este chico venía en Katiuskas. Que nada, que muchas gracias por haber estado con nosotros, ¿eh? Luego al salir os dan el bocadillo mortadela, ¿vale? Sí, y un cheque ahorro para el Alimerca, que está en Asturias, ¿vale? Que nada, que 5 minutitos, nos vamos a retocar un poquito el maquillaje y venimos con el cierre del programa. Gracias, un besito. Hasta luego.